Me olvidé. A ver, ¿quién dice el chat? ¿Dónde está el chat? Aquí está, perfecto. Buenas tardes a todos. Ahora dice esto así. Vamos a cambiar de método. El método que utilizamos anteriormente era el cambio de variable y ahora este va a ser integración por partes. ¿Para qué nos sirve integrar por partes? Pues bueno, dice, se estudiará una técnica importante de integración llamada la integración por partes. Esa técnica puede, no debe, puede aplicarse a una amplia variedad de funciones y es particularmente útil para integrandos que contengan productos de funciones algebraicas y trascendentes. Por ejemplo, la integración por partes funciona bien con integrales como x logaritmo de x de x. ¿Qué está pasando aquí? Hay una multiplicación, ¿no? X cuadrada por Euler a la x y Euler a la x por seno de x, ¿no? Dice así, la integración por partes está basada en la fórmula para derivada de un producto. ¿Ok? ¿Se acuerdan de cómo se derivaba la derivada de una multiplicación? Donde era u por v, donde la derivada era u por derivada de v más v por derivada de u. Ok, vamos a ver qué dice el chat. Ok, perfecto. Que esto es igual a lo que acabo de decir, ¿no? Únicamente que el dv de x, aquí lo cambiamos por la v prima, ¿no? Y acá igual con la u prima. Donde u y v son funciones derivables de x si u prima y v prima son continuos, o sea que no se indefinen, se puede integrar ambos lados de esta ecuación para obtener, dice, u por v igual a la integral de u por derivada de v de x más v por u prima derivada de x o diferencial de x, que se escribe de esa forma. U de b más v de u. ¿Ok? Dice aquí, volviendo a escribir la ecuación, se obtiene el teorema siguiente. O sea, el teorema es ya nuestra fórmula. Perdón. Si u y v son funciones de x y tienen derivadas continuas, entonces la derivada de u por db es igual a u por v menos integral de u por du. ¿Ok? Ahorita vamos a integrar unos ejemplos para que todo esto que estábamos ahorita viendo, vamos a hacer unos ejemplos como estos, para ver toda esta fórmula ya practicada, ya aplicada, perdón, en una ecuación. Ahora bien, esto no lo voy a tocar, ¿por qué? Porque es una integral definida, aún no lo vemos, entonces no quiero hacer más bolas con ese tema que vamos a comenzar, ¿ok? Ya que lo dominemos, ya vemos, les muestro este ejemplo. Igual, la información que yo les mande para hacer la tarea, siempre les mando un PDF o intento mandárselo. Entonces, en el siguiente PDF les voy a mandar esta información, ¿ok? Déjenme lo apunto aquí. Enviar PDF de integración por partes. Dice, estrategia para integrar por partes. Número 1 y número 2, dice, número 1, intentar tomar como db la porción más complicada del integrando, que se ajuste a una regla básica de integración, y como u, el factor restante del integrando, nada más. O sea, u va a ser el restante, o sea, lo que falta, y lo más difícil va a ser el db, ¿ok? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Intentar tomar u como la porción integrando cuya derivada de la función más simple y bla, 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 bla. Ok, ahora sí, vamos a lo bueno, ¿no? Integración por partes, aquí tenemos una sencilla donde es x y Euler a la x, ¿ok? Ambas siempre acompañadas de un dx. Dice, solución. Para aplicar la integración por partes es necesario escribir la integral en la forma integral de u de b. Hay varias maneras de hacer esto. ¿Ok? Tenemos, aquí la separó de diferentes, de todas las combinaciones habidas y por haber, la separó, ¿ok? Tanto x y me deja esto junto, el ex y todo esto, ¿ok? Pongan atención. Aquí tengo cuatro partes diferentes. Es una integral donde tomo u como x y el resto como db, ¿ok? Entonces, aquí dice que tengo que tomar de los pasos para acá
tomar como de B la porción más complicada del integrando, ¿ok? De todas estas, de B que estoy aquí tomando, ¿cuál sería la más complicada de todas? ¿La opción 1, 2, 3 o 4? ¿Cuál me convendría tomar como de B? ¿Sí me escuchan? La 4, dice Mario. Cerca. Tiene que estar acompañada de un diferencial de X. Recordemos que esta es mi integral, ¿no? Tengo X que multiplica Euler a la X. ¿Qué es lo más difícil? Yo pienso que el Euler a la X, ¿no? Es más difícil de integrar este que la X sola. Ahora bien, tomo la EX de X como mi DB y el resto como U. O sea, la opción 1. ¿Ok? Dice, las estrategias de la página anterior hacen pensar que la elección de la primera opción, porque la derivada de U, porque derivada de U igual a X, es más simple que X. ¿Ok? Y DB es Euler a la X de X. Es la porción más complicada del integrado que se adapta con la fórmula básicamente de integración. Ahora aquí me lo repiten, que mi DB es, como les comentaba, la parte más complicada del Euler a la X y tomo el de X. Y la U, la X. Ahora bien, me dice que la V es igual a la integral de derivada de V. Entonces, tengo que integrar esto para encontrar V. ¿Ok? Entonces, de B, ocupo integrar el de B. Y el de B es igual a EX de X. Ocupo hacer la integral de esto. Y me voy a mis fórmulas. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando o no? No escucho a nadie, la verdad. Me está jugando una broma. ¿Sí se escucha todo? Ah, ok. Es como nadie dice nada, de verdad, se me hace raro. Ok, bueno, comenzamos, digo, seguimos. Entonces ya tengo DB y U, entonces que me falta completarlo como siempre, ocupo encontrar el V. Ahora en este lugar, perdón, en esta unidad, ya no únicamente vamos a trabajar con DU y con U. Ahora aparte de trabajar con estos dos, se van a unir dos nuevos. Que va a ser la V y el DB. ¿Ok? Y siempre con la fórmula me va a dar el DB y el U. Por lo tanto, yo voy a estar en una búsqueda constante de dos términos, de la V y del DU. V y DU. ¿Ok? Entonces, para encontrar este V, yo tengo que integrar el DB que ya tengo. Y para encontrar el DU, únicamente ocupo derivar esto, ¿no? Entonces, para encontrar uno, integro. Para encontrar el otro, ¿qué hago? Derivo. Okay. Entonces aquí lo hace. Dice que DB lo voy a integrar para yo encontrar V. Tengo que integrar este DB. DB es igual a X, a Euler de X. Y estaba buscando aquí en mis fórmulas. La fórmula de Euler es la fórmula 6. Por lo tanto, me dice que la integral de Euler a la U, de U, es igual a Euler a la U más C.
Entonces, la derivada de esto sería, lo mismo, sin el de x y más la c, ¿no? Aquí le faltó el más c, pero aún no lo va a colocar. ¿Por qué? Porque únicamente es para encontrar el b que después vamos a colocar en esta fórmula de aquí abajo, que la fórmula de integración por partes, y listo. ¿Ok? Y pues si derivamos x, si yo derivo x me queda dx, ¿ok? Al igual que du, que u si lo derivo me queda como du. Dice, ahora la integración por partes produce, ahora sí, tiene esta fórmula que es la importante. Aquí vamos a sustituir la u que ya teníamos, el db que ya encontramos, que es este. Es igual a, y ya pongo estos que tenía el v que encontré, menos la integral de v, ¿ok? Por du. Y aquí está el du también, aquí, ¿verdad? Ahora voy a borrar todo esto y voy a darle para abajo. En efecto, aquí está el udv, es la integral que tenía originalmente. Dice que es igual a u por v menos, esta es la fórmula. Y ahora sustituyo. U aquí es igual a x, v aquí es igual a Euler a la x, menos integral de v, ¿dónde está el v? Acá. Es igual a Euler a la x de x y de u es el de x, ¿ok? Perdón, v es Euler a la x, aquí está. Y aquí está el v y el du es igual a dx. Entonces nada más sustituí todos los valores que tengo aquí, los puse acá. ¿Ok? Ahora bien, dice que es igual a, eso se me queda igual, no lo integro, únicamente lo sustituyo y me queda multiplicando. Si son constantes las puedo multiplicar o resolver, pero siempre van a dar variables, por tanto van a quedar una multiplicación o un producto de esta forma. Menos la integral de Euler a la de x, se elimina el de x, me queda Euler a la x, y ahora sí, más c. ¿Ok? Para verificar esto, hay que derivar esto para ver si es que se obtiene el integrado original. ¿Ok? Si lo derivamos, tiene que darme esto al principio. ¿Ok? Vamos a derivarlo. Alguien habló por el chat. Ok. Entonces, si esto lo derivo, tiene que darme igual a esto. Ahora, la derivada de... ¿Dónde acabo de ponerlo? U igual a X. V igual a... Entonces, me dice que esa derivada era u por v' más v' u'. ¿Ok? Se me hace un poco, no estresante, pero se me hace raro que me estén hablando. Nadie dice nada. Ok. Entonces voy a derivar. U por derivada de V. U es igual a X, con otro color. U es igual a X. V' es igual a Euler a la X. Más V, que es Euler a la X, por derivada de U, que es 1, y Euler a la X por 1 me da eso. Okay. Esa es mi primera derivada. O sea, lo de esto de aquí. Menos derivada de Euler a la X, menos Euler a la X. Es esta de aquí. Y derivada de una constante, pues me da 0. Ahora bien, esto se elimina y esto también, y me quedaría únicamente x por e a la x, que es justamente lo que tenemos aquí.
Profe, una pregunta. Gracias a Dios. Dígame, lo que quiera, pregúnteme. Pero, profe, por favor. No. Este, aquí donde dice UV y el guioncito, ¿qué quiere decir el guioncito que está acá arriba? ¿Dónde? De todas partes. Del que esté escribiendo, cuando le puso X. La comita aquí arriba, el V prima, así. Este. Ajá, exactamente, porque por lo que estoy viendo, le está poniendo U, quiere decir X. Y aquí le está poniendo ajá, X. Y después Euler quiere decir V, y aquí usted lo está representando así. Entonces, le vuelve a poner X en el guioncito. ¿Dónde aparece eso, profe? Por ejemplo, este, la U es, por ejemplo, dice que le puse X, ¿no? Y la U prima es la derivada de U. U prima es igual que de U. ¿Ok? Lo mismo. Ajá. Entonces, derivada de X, ¿cuánto es? 1. Entonces, V normal es Euler a la X, V prima es igual a DV o derivada de V. ¿Cuál es la derivada de Euler a la X? Es igual, Euler a la X. Por la derivada de su potencia. ¿Cuál es la derivada de X? 1. Entonces me queda tal cual, ¿no? Es una de sus propiedades que tiene el Euler. Entonces, todas esas que tengo aquí, U y U', V y V', son las que son en esta fórmula. ¿Ok? Esta fórmula es la fórmula de derivación donde yo tengo U por V. ¿Ok? Entonces, acá abajo, tomé este pedacito de aquí para derivarlo, que es este de aquí, Euler a la X, ¿no? Es justo el que encerré aquí abajo. Entonces, para derivar, ¿por qué me dice? Para verificar esto, derivar esta función que me da aquí. Entonces, yo lo estoy derivando para que me dé el resultado acá arriba. Por lo tanto, entonces, ese pedacito para yo derivarlo son estas dos partes, ¿sí lo ven? Sí, profe. Donde ya esta es U, y en efecto, toda esta es V, ¿no? Que es lo mismo que esto, y ya, aplico esta formulita que está aquí, donde es U por V prima, o derivada de V, más V por derivada de U. A veces la fórmula viene volteada, a veces viene V por derivada de U, más U por derivada de V, ¿ok? Es lo mismo 2 más 1 que 1 más 2, ¿ok? Si fuera restando, ahí ya me cambiaría la orientación, ya sería diferente, ¿no? Pero si se están sumándose las dos, no hay problema cómo las acomode. Pero siempre multiplicándose de esa forma, ¿ok? Y listo. Ok, profe. Muchas gracias. Por nada, por nada. Y listo. Ahorita dice que el ejemplo 1 muestra que no es necesario incluir una constante de integración al resolver. O sea, aquí. Para ilustrar esto, reemplazamos V. Lo que nos quiere decir lo que les comentaba al principio, de que ahorita que derive eso no le pongo el más C. ¿Por qué? Porque cuando lo aplique la verdadera fórmula de integración por partes, que va a ser esta siempre, que vamos a estar utilizando durante esta clase. En esta es donde voy a poner y aplicar el más C una vez que yo integre esta integral negativa. ¿Por qué negativa? Porque estoy restando, ¿no? Ahora bien, esta fue una sencilla. Aquí vimos todos los pasos que tuvimos que llegar o qué hacer para poder deducir cuál va a ser la U y cuál va a ser la V. Perdón, la U y la DV. ¿Ok? Esta de B voy a llamarle V prima, ¿ok? Porque es más fácil. Y es lo mismo. Entonces, aquí le acomodé diferentes formas de productos algebraicos donde todas las cuatro formas acomodadas es lo mismo, ¿ok? Únicamente que tenía que dividirlo en dos términos. ¿Ok? Entonces, el que mejor me convenió, el más conveniente fue este. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a darle para abajo. Dice integración por partes. Encontrar x cuadrada logaritmo de x. Vamos a hacer esto. Antes de ver el libro, siempre me gusta intentar hacerlo. ¿Ok? Entonces, le voy a dar un punto que me diga cuál es u y cuál es v. Bueno, perdón, ¿cuál es U
¿Y cuál es DB? Sería ULN, logaritmo natural, sería DB X cuadrada, profe. Ajá, ¿y qué más? Sería como DX. ¿Cuál me dijo que iba a ser qué? Perdón, es que estaba escribiendo lo otro. X cuadrada. Sería de U, X. X es de X, sería. Estamos en esta de aquí, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuál sería U, me dijo? O de B. De estos, los de color verde van a ser uno de estos dos, ¿ok? ¿Cuál es U y cuál uh-huh. es de B? Si ya me dijo, perdón, no lo escuché bien. Ah, que de U sería X cuadrada y U sería. Es que no lo alcanzo a ver aquí. Okay. DB sería X cuadrada y la U sería, usted dice que aquí sería X cuadrada. ¿Sería logaritmo natural? ¿Dónde? Okay. Ahí está. No. Yo creo, vamos a ver qué dice el chat. DB igual a X cuadrada y U igual a logaritmo. Vean acá arriba, ¿ok? U siempre va a ser la más sencillita. Y el DB va a ser todo lo que acompaña el de X y más complicado. Aquí abajo, ¿cuál es lo más complicado de estos dos? ¿El logaritmo o la X cuadrada? No se ve el ejemplo. ¿Ah, no se ve? No, es que no lo veo. Yo más le dije, pero no lo alcancé a ver. Un poquito más arriba. ¿Está? Ahí está. Ahí está. Hay que lo pusiéramos. ¿Y por qué estás triste? No debo estar triste. La vida no es para estar triste, sino para. El más difícil, yo opino que es el logaritmo. ¿Ok? Y lo más difícil siempre va a ser DB. Por lo tanto, voy a agarrar de color azul. ¿Logaritmo X, entonces? ¿Sí? Sería así. Ay, los de perro no van a escuchar. Y U sería, ya seleccioné todo esto, U sería el restante, que sería X cuadrada. Y ahí está. Derivo U, me da voy a separar un poquito esto de acá. Lo pongo y de color negro, aquí está de color negro el de U. Derivo esto, me quedaría 2x de x. Luego tengo que integrar este de aquí, ok, para encontrar el V. Entonces, integral de logaritmo de x. ¿Cuál es la integral de un logaritmo? Logaritmo de x. A ver, ¿dónde está? ¿Qué fórmula es? No la encuentro. Logaritmo de U. ¿Dónde lo encuentro? A ver. B es el logaritmo, ¿no? Sí, yo me equivoqué. Es al revés. Sí.
entonces estaba bien. Sí, así es. Yo lo miraba más complicado el logaritmo. De hecho, se me hace más complicado. ¿A poco no hay una fórmula para el integral del logaritmo? No hay. No, no, pues, no, no sé, pero creo que es x logaritmo de x, ¿no? Algo así. ¿X logaritmo de x? Sí, bueno, eso me acuerdo, creo. No. No me lo, no, aquí en el formulario que tengo yo no lo encontré. Sí, porque creo que era x logaritmo de x más c, creo. No, ajá, sé. Algo así va a ser, quién sabe por qué no lo encontré. No me quiero ganar ahorita a buscarlo, pero por ahí debe de estar. Sí, algo así me acuerdo, no estoy seguro. Ok. Gracias. Entonces ahorita vamos a borrar esto. Y vamos aquí a continuar. Ok. Ahora sí, derivada del logaritmo de X. ¿Cuánto es? Acabo de buscar mi fórmula de derivada. ¿Dónde está? Derivadas, fórmulas. Derivada del logaritmo de X. Dice que es X prima, bueno, logaritmo de U es U prima sobre U. Logaritmo de U es U prima sobre U. Entonces, aquí es U prima. ¿Cuánto vale la derivada de X? Sería 1 entre X. ¿Ok? Esa es la derivada del logaritmo de X. Sería, este será U, sería U prima sobre U. La derivada de esto es 1 sobre x. Ahora la integral de x cuadrada de x es igual a x cúbica sobre 3. ¿Ok? Y listo, hay que sustituir nuestra fórmula, que es esta de aquí. Entonces sería U por V. ¿Cuál es mi U? Logaritmo de X. Voy a poner así para que no se me escape esa X. Por V, ¿dónde está mi V? Es esa de acá. Ok, voy a ponerlo aquí así. También multiplicando. Ahora ya está el V. Me falta ahora menos la integral de V. De U vale 1 sobre X. Como que está poniendo medio turbio, ¿eh? Ay, aquí me faltó, muy importante. De X. El último paso que hacer sería, yo lo pondría así, en principio pondría X3 sobre 3 logaritmo. Logaritmo de X. Ahí está. Menos, ahora se integro.
X3 por 1 me quedaría 3X. Si yo multiplico esto, me quedaría, lo pongo por acá. X cúbica. X cúbica sobre 3X. Y esta X se eliminaría. Con este me quedaría al cuadrado. X al cuadrado sobre 3. Menos integral de X al cuadrado sobre 3 de X. Saco el 1 tercio. Ahí me cansé de escribir. Bueno, ya casi acabó. Voy a completar esto de este lado. Y dice X cúbica. Esto nada más puro seguir el procedimiento y sustituir, ¿ok? Espero no haberme equivocado ahorita con todo lo que estoy haciendo. Porque sería muy trágico. Menos, saco este 3 como un tercio. Ahí está. Y al final, ahora sí, de integral de x cuadrada sería, ¿cuánto? X3 a la 3. X3 sobre 3. Más C. ¿Ok? Y esto sería igual a X cúbica sobre 9. Me queda menos de un minuto, ¿ok? No tarda en cortarse, pero ya casi acabó. Ahí está. Voy a salvar esto. Listo. Bueno, si se corta ahorita aquí nos vemos, ¿no? Quedan como 50 segundos. Pero nomás les advierto. Aquí, si se corta allá, aquí vamos a comprobar si este resultado es igual al de abajo. Por favor, sí. A ver, número uno, vamos a comprobar esas de aquí. DB es igual a X cuadrada. DB es igual a X cuadrada. Exacto. V, X3 sobre 3. Bien. U igual a logaritmo de X. De U, 1 sobre X de X. Excelente. Entonces, la sustitución tiene que haber quedado perfecta. Igual. Aquí está. ¿Sí? X cuadrado es logaritmo de X. Aquí falta nada más simplificar. Ahorita voy a simplificar, pero hasta aquí nos quedamos, ¿ok? Aquí le continuamos ahorita para ver qué es lo que hizo falta simplificar. Que nada más voy a tener que eliminar este con este. Dice, integrando por un solo factor. Dice, evaluar es una integral definida. ¿Qué es definida? Que aquí voy a tener un número acá y otro acá, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase a partir de ahí. Pero eso no influye hasta ya que la resuelva al final. ¿Ok? Dice que es arcoseno de X, donde sea, a ver, un momento, arcoseno, ok, ajá, arcoseno no aparece, es como la de, les comentaba del logaritmo, ok, entonces, dice que tomamos el de X como el de B, que sería lo más apto. Ya ven lo que les decía anteriormente, que no hay integral o fórmula de integral para el logaritmo. Entonces, el logaritmo de X se va a interpretar como la U, al igual que dar coseno como la U. ¿Por qué? Porque no hay integral o fórmula de integración para esto. ¿Ok? Ahora, tomo este de aquí como U, repito, y lo derivo. La derivada de arcoseno de X es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada de x. Este es por fórmula directa, ¿ok? A ver si la tengo por aquí. Ajá. Arcoseno de v. Arcoseno, ajá. Derivada de u sobre raíz 1 menos u cuadrada. Ajá. U de x, perfecto. A ver.
Ok, deriva de v, sí. Ahora bien, el de v es igual al de x. Ok, entonces v es igual a x, más que obvio. Y ya quedamos cuando yo derivo esto, el de u es igual a la derivada del coseno de x por fórmula de derivación, es igual a esto. La integración por partes produce ahora que tendría que nada más sustituir, ¿no? La u, la v, que sería el coseno de x, por x, que sería x al coseno de x menos derivada de v, que tenemos que derivar, bueno, derivada de v por du, que sería x por todo esto de acá. Y ese sería el medio del asunto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como les comentaba, aquí está, ¿no? X al coseno de x menos u, que es x, va a multiplicar al 1 que está acá arriba. Y ahí está, ¿no? Integral de x sobre raíz de 1 menos x cuadrada es igual, ok, eso se me queda igual. Aquí está. Pasa igual. ¿Y aquí qué pasó? Reescribir. Ahora tengo un medio acá afuera. Quiere decir que yo metí un 2 aquí adentro para completar mi du. ¿Ok? ¿Qué pasó? Esto que está aquí es lo mismo como si fuera... Vamos a poner empezar a rayar otra vez. Esto que está aquí es igual a 1 menos x cuadrada, todo elevado a la 1 medio. ¿Ok? Si yo paso esto para arriba, me quedaría 1 menos x cuadrada a la menos 1 medio. ¿Qué multiplica la x que está arriba? ¿Ok? Entonces, ahí tengo que aplicar el cambio de variable para poder integrar eso, ¿no? No hay una fórmula donde pueda integrar esto. Entonces, en este caso, hay muy importante, x. ¿Ok? Entonces, para yo poder integrar esto, ocupo número 1, selecciono esto como u, que sería u es igual a 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, el du sería menos 2x dx. ¿Ok? Aquí tengo el u completo. Bien. Y el du sería menos 2x dx. Entonces, ¿qué hago? Me falta, ¿cuál? El menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿aquí cómo lo mete? Como un menos 2. Y este menos que está aquí, se convierte en positivo por lo siguiente. Porque si dejo un menos adentro, así, lo completo, un menos 2x me hacía falta, ven esto de aquí, lo completo, entonces afuera de mi integral tengo que poner un medio negativo, ¿ok? Si meto un 2 adentro negativo, también saco un medio positivo, digo negativo, ¿ok? Cuando los uno estos dos, menos por menos da más, 2 entre 2 da 1, más 1, ¿ok? O sea que sigue sin afectar mi integral. Ahora bien, ya que tengo todo esto aquí, ya se va a salir todo esto. Entonces, ahora sí. Eso está dentro de mi integral. Todo esto. Y el menos un medio fuera. Menos. Por este menos, más. Un medio. Y ahora sí dentro de mi integral, lo que digamos que está aquí, ¿no? Menos 2x de x. Aquí está, menos 2x de x. Por
1 menos x cuadrada a la menos 1 medio. Y ahora sí, ya puedo integrar. ¿Ok? Que ese sería mi u. Y este mi du. ¿Ok? Y la integral de todo eso, ¿cómo me quedaría? A ver, voy a borrar esto. Así. Lo voy a hacer, ¿ok? Lo voy a hacer aquí de color negro. Integral de esto, ¿qué es? U a la menos 1 medio de U. Entonces sería todo esto sería igual a integral de U a la menos 1 medio. Y todo esto quedamos que es du. ¿Ok? Aplicamos la famosísima fórmula 4, donde me quedaría u a la 1 medio sobre 1 medio. Que esto es igual a 2 raíz de u. Por lo tanto, esto me quedaría 2 raíz de u. Y tenemos este que está afuera, ¿se acuerdan? El 1 medio que está afuera. Este 1 medio que está acá afuera. Y que sigue multiplicando aquí, donde lo voy a poner. Así. Y aquí ya que tengo esto, lo multiplico por 1 medio. ¿Ok? ¿Qué sucede? 2 entre 2 se eliminan. 1 por raíz de u, me queda raíz de u. ¿Y u a cuánto equivale? Arcoseno de x. Ah, no, perdón. En este de acá nada más. ¿U a cuánto vale? Esto de aquí. Adentro. 1 menos x cuadrada. Y listo. Raíz de 1 menos x cuadrada más e. Y voilà. Hemos integrado por partes esta función. ¿Dudas con esto? ¿No? Andan muy callados el dedo hoy. Me intrigan, ¿eh? ¿Qué les hicieron? Es de los grupos que más hablan siempre y ahorita no. Están muy callados. Pero bueno. Por algo será. Ahora continuamos. Entonces, si no hay dudas. Ah, ¿y se acuerdan que era definida? Bueno, por lo menos llegamos aquí al resultado, ¿no? Definido quiere decir que voy a jugar únicamente con algunos valores en x, que van del 0 al 1, ¿ok? Del 0 al 1. Y cuando los evalúa, aquí le da el valor de 1 y el otro le da el valor de 0. Y al final da esto, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que es una integral definida, ¿ok? Por lo que estamos en las indefinidas. Dicen, integraciones sucesivas por partes. Encontrar x cuadrada seno de x de x. Los factores x cuadrada y seno de x son igualmente fáciles para integrar. ¿Ok? O sea que hay fórmula de seno de x y de x cuadrada, ¿ok? Entonces, dice, sin embargo, la derivada de x cuadrada se vuelve más simple, considerando que la derivada de seno no lo es, ¿ok? O sea, que vamos a tomar v seno de x y u x cuadrada. Aquí está, u x cuadrada. Vamos a hacerlo nosotros así. Esto es u. Y esto de b. Ajá. Ahí está. Vamos a hacerlo nosotros. Y vamos a empezar aquí. U igual
a x cuadrada. Db es igual a seno de x, ¿okay? El db siempre está acompañado de su gran amigo, el de x, ¿okay? Siempre, el db va al de x. Ahora bien, ¿a cuánto es igual du? ¿Y a cuánto es igual v? ¿A cuánto es igual cada uno? ¿Cuánto vale de u? 2x de x. Exacto. ¿Y v? Coseno de x. A secas, así. Coseno de x. Derivada, digo, integral de seno. En efecto, integral de seno es menos coseno, ¿no? ¿Es menos coseno o es más seno? Es derivada de seno, ¿no? No. U para du, ¿qué quiere decir? Que la u la voy a qué hacer? A derivar. Uh-huh. Y para que el db sea u, perdón, integral, ¿no? Sí. Es la integral, ¿ok? Ok, no, sí, sí. Sí, al revés. Sí, entonces menos coseno. Ajá. Sí, sí. Ahí está, ¿no? Y ya pues entonces integral. Uh-huh. Sí, perfecto, ¿no? Ahí está. Gracias. Ahora bien, ya acabo con esto, pues únicamente es sustituirlo en la fórmula, ¿no? Recordemos que mi fórmula, voy a ponerla aquí abajo, que es u v menos integral de v de u. Y ahora nada más, pues, ¿qué hacemos? Sustituimos. Sustituimos donde va a ser, voy a ponerlo acá, x cuadrada por v es menos coseno. Voy a ponerlo de una vez así, el menos, y aquí el coseno de x. ¿Ok? Ahí están multiplicadas ni u ni v. Aquí están, ¿no? Ambas. Menos integral de v más en los coseno. Exacto, aquí más, ¿no? Uh-huh. Y dejo el coseno. ¿Y qué más dice? Por du. Du es 2x, saco el 2, ¿no? Me quedo con el x. Lo voy a separar. Ahí, ¿qué más? X, ¿verdad? Dos coseno, y de X. Ah,
Vamos a darle para abajo. Aquí está, ¿no? Se comprueba. Donde tenemos V seno de X, perdón, DB seno de X, U X cuadrada, igual, menos coseno de X es igual a B, B menos coseno de X y de U es 2X de X. Perfecto, si vamos bien, ¿no? Luego dice, ahora la siguiente integración por partes produce. Voy a borrar esto que está aquí. Dice x cuadrada, perdón, menos x cuadrada coseno de x. No alcanzo a ver, voy a ponerlo más para abajo. Ahí está, ¿no? Menos x cuadrada coseno de x cuadrada. Menos x cuadrada coseno de x, perdón, nada más, cuadrado no. Más 2x coseno de x. ¿Ok? Más 2x coseno de x. Solamente que aquí el 2 lo sacamos de una vez, ¿no? 2x coseno de x, 2x coseno de x, perfecto. Primer uso de la integración por partes es este. Este primer uso de la integración por partes ha tenido éxito simplificando la integral original, pero la integral de la derecha todavía no se adapta a una regla básica de integración para evaluar esa integral. Entonces, aplicar de nuevo la integración por partes, esta vez, ahora aquí, ¿saben? Vamos a hacer integración por partes, pero este de adentro, ¿ok? O sea, vamos a hacer una doble. ¿Por qué? Porque esta me quedó de esta forma, donde es una multiplicación de 2x por coseno de x. Entonces, la voy a seleccionar. Y el resultado de esto me va a quedar pendiente de sumarse con todo esto que tengo aquí, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, lo voy a guardar para ahorita que integre por partes esta nueva función, sumárselo aquí, ¿ok? Ahora bien, donde db es coseno, todo esto es db, y este es u. Entonces le damos, voy a ponerlo acá arriba, dice u, ya no me sirve la mano, u es igual a 2x, entonces de u es igual a 2 de x. DB es igual a coseno de x. V es igual a qué? Ponle la integral de coseno de x. ¿Mande? Coseno de x. Ajá. Seno de x. Ahora, ¿qué sigue? U por V, que sería 2x por seno de x. Menos integral de V por du, por 2. Ahora sí saco el 2, ¿no? Directo. ¿Ok? Porque es este 2 que está aquí. Y aquí me falta el dx. ¿Ok? Entonces, este du. Ah, mentira, mentira, mentira. Ah, no, sí, 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 es du. Está bien. Es v por du. V es seno de x. Y du es 2 de x. El 2 lo saco y el dx lo dejo adentro. Listo, esta ya tiene solución, que sería la siguiente. 2x seno de x menos integral de seno
integral de seno es igual a menos coseno, menos por menos de más. 2 coseno de x más c. ¿Ok? Entonces, la integral de todo esto sería ahora todo esto. Y lo pongo aquí. Y al final esto me daría menos x cuadrada coseno de x más, y el resultado son 2x seno de x más 2 coseno de x más c. ¡Fiuf! Casi. Y vamos para abajo. Y voy a borrar esto. Le damos. Y aquí están. Ahora la integración por partes produce menos 2x seno de x, menos 2x seno de x, más coseno de x. Perfecto. Ahora sustituimos lo que faltaba. Y aquí está. Menos x cuadrada coseno de x, menos x cuadrada coseno de x, más 2x seno de x, más 2 coseno de x, más c. Entonces llegamos a la ecuación final. ¿Dudas hasta aquí? De ningún tipo. Ok. Dice, combinando esos resultados se puede escribir, voy a borrar todo esto, que es ese resultado, ¿no? Al hacer aplicaciones repetidas de la integración por partes, tener cuidado de no intercambiar las sustituciones en las aplicaciones sucesivas. Así, en el ejemplo 4, la primera sustitución era ux cuadrada y de b seno de x. Si en la segunda aplicación se hubiera cambiado la sustitución a u coseno de x y de b2x, se habría obtenido. Ok. O algo más complicado. Si integración por partes, secante cuadrada, pero secante cúbica de x de x. ¿Ok? Dice, la porción más complicada del integrando puede integrarse fácilmente es secante cuadrada para hacer de b y secante normal para hacer la u. ¿Qué quiere decir? Que la integral de secante cuadrada, perdón, de secante cúbica, puedo escribirla como secante cuadrada de x que multiplica a secante normal x. ¿Ok? ¿Por qué? Secante cuadrada por secante normal es secante cúbica. ¿Ok? Ahora, si yo continúo con la secante, okay, esto aquí, esto. Si continúo con la secante, ¿me escuchan? Bueno, continúo con la secante. Sí, escuchamos. Ok, perfecto, gracias. ¿Eh? Sí, profe. Perfecto, hay una disculpa por ahí por los problemas técnicos. Para todo que tenga tiempo le voy a poner. Ahí está, otra vez. Y dice, la porción más complicada de integrando puede integrarse fácilmente es secante cuadrada de x para hacer de b y secante cuadrada normal para hacer la u. ¿Ok? Aquí tenemos de b
y u. Para obtener v, ocupo integral de b. Integrar de b. Si integro secante cuadrada de x, vamos a ver. Si integro secante cuadrada de x, dice que es tangente de x. Vamos a ver las fórmulas. Y aquí dice, secante cuadrada de x es igual a tangente de x. Bueno, secante cuadrada de u es igual a tangente de u. Ahora bien, aquí está, ¿no? Es igual a tangente de x. Derivada de secante cuadrada de x sería la siguiente. Entonces, si vamos a la fórmula de derivadas, derivada de secante normal es igual a secante por tangente por derivada de x. Secante por tangente por derivada de x, que es el de x. Ahora bien, ya tengo lo que es todo, ¿no? V, u, du y v. Dice, la integración por partes produce que ya sabemos la fórmula. Ahora bien, únicamente sustituimos u por v, que sería secante cuadrada de x por tangente de x. Menos integral de v, repetimos, tangente de x, du sería secante de x tangente de x, que sería como un tangente cuadrada por secante de x. Ahora bien, ajá, aquí está, secante por tangente cuadrada. Ahora bien, secante por de x por tangente de x, que es u por v, menos todo esto. Ahora tenemos esto de acá afuera, y me dice aquí que por identidad trigonométrica, mi tangente cuadrada es igual a secante cuadrada de x menos 1. ¿Ok? Esto yo lo puedo multiplicar aquí. Secante por secante cuadrada me daría secante cúbica menos secante cuadrada de x. Aquí no sé por qué le puso más. Ah, ok. Porque menos por más da menos y menos por menos da más. ¿Ok? Entonces aquí le separamos como si esta fuera una polinomial. Secante, para empezar, tangente cuadrada, esta es la más complicada que vamos a ver, ¿ok? Las que son por identidades trigonométricas y por partes son de las más complicadas porque nos llevan más procedimiento. Ahora bien, secante cuadrada, digo, secante normal por tangente cuadrada es igual a tangente cuadrada por identidad trigonométrica que debo conocer es igual a secante cuadrada de x menos 1. Secante por secante cuadrada, secante cúbica. Secante por 1, secante normal. Ahora, menos por más da menos, y menos por menos da más. Ahora sí, este se me va a quedar igual, ¿no? Este es integrado y todo bien. Ahora, menos, secante, y esta se vuelve a repetir aquí, ¿lo ven? Y puede que eso sea cíclico, y cíclico, y cíclico. Y aquí dice que es... Ah, ok. Si se dan cuenta, aquí me sigue escribiendo esta parte de aquí, ¿no? De la secante cúbica, que es la original con la que empezamos. ¿Ok? Me está diciendo que esto va a ser igual a esta fórmula ya sustituida. ¿Ok? Entonces, cuando llego acá con la secante cúbica, esta está aquí, secante cúbica, restando, pasa para afuera, sumando. Y una integral de secante cúbica más otra integral de secante cúbica sería dos integrales de secante cúbica igual a secante de x, tangente de x, más esta de acá. Y aquí está. Ahora bien, me dice que secante de x, tangente de x, más, y ya que esta la ¿cómo se llama? La integro, vamos a ver cuál es la integral de secante. Integral de secante de x. Integral de secante de x. Aquí está. Ah, no. Aquí está. Integral de secante de x va a ser igual a logaritmo de secante más tangente de x. Ok. Logaritmo de secante de x más tangente de x más c. De resultado, logaritmo secante más tangente. Y aquí está. Secante integrado es logaritmo de secante más tangente de x más c. Y este 2 que está acá, ocupo quitarlo para que me quede la original y me dé el resultado bien. Todo eso es pura álgebra, combinado con trigonometría y combinado con todo lo que debo de saber, ¿ok? Esto va a ser la parte más difícil de cálculo integral, ¿ok? Por cierto, les recuerdo que esta es la clase número 9 y estamos a tan solo 3 clases de acabar el curso, ¿ok? Siguiente clase vemos lo que es integral definida
unos cuantos ejercicios y la clase 11 y 12 va a ser ya para concluir con la aplicación de integrales, ¿ok? Entonces, hasta ahorita vamos más que bien. Ahora bien, este 2, ¿cómo me deshago de él? Pues está aquí multiplicando, pasa para acá, dividiendo. Divide todo esto entre 2 o multiplicado por un medio, ¿ok? Divido todo esto entre 2 o lo multiplico por un medio, ¿ok? Tenemos a alguien en el chat. Profe, ¿por qué no se da ninguna actividad de plataforma? Buena pregunta. Porque lo divido por parciales, entonces ahorita tengo que revisar lo que es de la 1 hasta la 2, ¿ok? Entonces, la verdad no tengo tanta chance de revisar las tareas de aquí, pero no pasa ese fin de semana, ¿ok? Es que tenía otras materias que me estaban presionando más, que son de 6 semanas, y me acabo de liberar, y otras que son de 7. Entonces, ahí estaba más complicado, porque es más volumen de tareas, más rápido y más intenso. No quiere decir que ustedes los tengan descuidados, pero pues estoy al pendiente ahí, ¿no? Igual personas que me han mandado correos de las tareas de que no pueden enviarlas o que no pueden cargarlas, ahí me he encargado de esas personas, les he contestado y las he apoyado con eso, ¿no? Lo que importa es que hayan enviado sus evidencias a tiempo y que estén ahí para ser evaluadas, ¿no? No se preocupen tanto por si la enviaron a tiempo, no les voy a poner un cero. Tienen que enviar una tarea que de plano está incompleta y no tienen ni una ideología, ni pies ni cabeza, pues ahí les pongo un 20, un 30, ¿no? Pero si les pongo las integrales que les mando y me las mandan ustedes en la tarea mal, no voy a por reprobarlos, ponerle 50, al contrario, va a ser de que, oye, aquí, yo sí reviso, o sea, ver la ideología, a ver, ese se me equivocó aquí en un signo, ¿sabe qué? Aquí iba bien, pero se equivocó en un signo. Si yo veo que están haciendo o intentan hacer las cosas, eso para mí más que suficiente. Para serles honesto, ¿qué tal si una persona asiste a las clases y me envía todas las tareas? Pero yo confío en todos, ¿ok? Pero yo como ex estudiante, si yo a veces no comprendo algo y tengo la oportunidad, yo se lo pediría a alguien que me ayudara a hacerlo, ¿no? Que no sería lo correcto, pero a lo que voy es que hay la probabilidad de hacerlo, ¿ok? Entonces, a mí yo prefiero que me envíen una tarea perfecta, prefiero que me envíen una tarea real, ¿no? Con problemas, repito. Si es una tarea que tiene todas mal, no se lo voy a poner todas mal y lo voy a reprobar, ¿ok? ¿Qué tal si las que están todas bien? Yo desearía que fuera la persona que lo hace y la mayoría de los casos lo es. No quiero decir que no, que es otra persona que hace las tareas, pero se puede prestar y pueden hacerlo. Entonces, hay personas que se esfuerzan y que lo mandan a su entender. Eso es lo que a mí me interesa, ¿ok? Y si yo la reviso y la tienen toda bien, yo no dudo de su capacidad, ¿ok? Pero si en realidad usted está, copiando la tarea de otra parte, digamos que el aprendizaje no va a quedar tan, ¿cómo se dice? Tan conciso como se desea, ¿ok? Pero igual, o sea, está en toda su libertad de pedirle ayuda al vecino, al hermano o a alguien que les pueda auxiliar en esto, ¿no? Tanto para resolvérselas como para ayudarles nada más. Si se las quieren resolver, ustedes por lo menos analicen. Traten de, si van a copiarlas, transcríbanlas. En el momento que transcriben o que copien, se les pega algo, ¿ok? Eso es lo que quiero que me manden sus tareas. Y sí, ese fin de semana sin falta, hay de revisar unas cuantas, ¿ok? Entonces, estamos semana 9. Ok, por concluir, ahora bien, regresamos aquí al problema. Donde tenemos 2 que está multiplicando y pasa dividiendo a todos los demás términos de la ecuación. ¿Ok? Y al final ya me queda pues esta integral o este resultado que es únicamente el de acá. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, pues sí, está un poco complicado. Es que son procedimientos. Son procedimientos, tras procedimientos, tras procedimientos. Pero es el más complicado de todos. ¿Ok? Tiene integral por partes. Entonces ya, como les comento, nos queda nada más ver la integral definida, que es donde aparecen los numeritos aquí arriba y aquí abajo, y será todo, ¿no? Siguiente clase la vamos a dar con todo. La clase 11 lo concluimos, y la clase 12, pues ya con el tema que nos va a hacer falta al final, ¿no? Que va a ser la aplicación de las integrales, y nada más. Recordemos que esas son clases semipresenciales y pues yo hago hasta donde puedo 2 horas a la semana, ¿no? Con ustedes. Entonces ya lo demás, pues, depende de ustedes. Si tienen dudas o si quieren investigar de otra parte, está en todo su derecho o pueden consultarme con toda confianza, mandarme un correo. Es mejor que me manden correo que por plataforma. Porque por plataforma los mensajes casi están raros cuando llegan, no llegan del todo
no avisa. En cambio, si me envían un correo, es más fácil que les conteste y pues personalizado, y aparte es más fácil enviar, digamos, evidencias como screenshots o tareas o cualquier documento que te quieran enviar, ¿no? Entonces, les voy a dejar de tarea. Dice, resumen interno, resumen interno por partes. Toda esta información que están viendo aquí se los voy a enviar, ¿ok? Este del centroide, no se los quiero poner porque es como es definida y tiene otras cosas de otras más adelantadas, ni para qué revolvernos más de lo que ya podremos estar. Y de la tarea van a venir estos, ¿no? Dice, identificar U y DB para encontrar la integral usando integración por partes. No evaluar la integral. ¿Qué quiere decir? Que únicamente aquí ustedes tienen que encontrar el U y el V y no hacer la integral, pero eso de qué me sirve, ¿no? A mí me encantaría, y aquí se lo pone más fácil, ¿no? Aquí les dice la integral y aquí les ayuda. Les da el DB y el U, ¿ok? Y además para que ustedes lo hagan a partir de aquí, voy a ponerle esas cuatro con la ayuda del libro que viene aquí donde ya les separa cuál es U y cuál es DB. Y les voy a poner unos cuantos de estos donde no les dice, y este me gusta lo que dice, fíjense, fíjense lo que dice, resolver por el método más simple. No todas requieren integración por partes, ¿ok? Esta sí requeriría porque es multiplicación. Esta, cuando pasa para arriba, quizás. Esta sí. Esta, quién sabe. Y así sucesivamente, ¿ok? Yo voy a poner unas, son cuatro de estas. Estas de estas, de 1 a la 6, ninguna. De la 7 a la 10, todas. Son cuatro. Y unas 6 de aquí, ¿ok? Y sería todo lo que les pondría de ejercicios de tarea. ¿Dudas con esto? ¿Fue? Sí. ¿Dónde podemos consultar el video de la clase? En YouTube, siempre les mando los links en los mensajes de plataforma. Les he enviado todos los links de todas las clases que están aquí. Ok. De hecho, busco el canal. Te lo voy a escribir aquí. ¿Sí puede ver el chat? Sí. Ok, el chat ahí lo voy a poner, cómo se llama el canal. El canal tiene mi nombre completo. Ahí está. Es el canal de YouTube. Busque así mi nombre en YouTube. Y voy a salir yo sonriente con un documento en la mano. Esa es mi foto de perfil. Y ahí vienen todos los videos de todas las clases que imparto ahí en la universidad. ¿Ok? Pero pues puede buscar nada más en los de cálculo integral. Busque las de semipresencial, ¿eh? Porque también hay clases de presencial. Y es con el otro grupo, ¿ok? Con el que pues, es presencial en la mañana. ¿Ok? Igual para todos. Ya les escribí ahí el nombre del canal de YouTube. Es nada más mi nombre. Jonathan Guillermo Macías Chávez. Así busquen en YouTube. Y ahí van a encontrar pues una foto mía. Se meten y están los videos. Buscan cálculo integral. Y les va a aparecer cálculo integral tanto semipresencial como presencial, ¿ok? Le pueden consultar lo que quieran. ¿Más dudas o algo más? Pues no, profe, más que ver los videos y volver a... Sí, yo les envío la información esta, ¿no? Para que, pues, tengan más acceso. Y ahí, pues, cualquier duda, mándenme correo y, pues, revisen los videos. Ese se lo voy a subir ahora mismo, les prometo, ahora sí. Ya soy libre. Libre soy. Entonces, me tengo que dedicar a eso, ¿no? Entonces, hasta aquí la de... Ay, no, compraré el internet para subir el video. Si no, se me van a acabar los datos. Pero bueno... Ahorita arreglo lo del internet, que no creo que sea nada difícil ahí. Creo que es un cable que anda medio suelto. Y ya. Bueno, chicos, hasta aquí la dejamos. Les envío tarea y todo esto, ¿ok? Y una disculpa hoy por las fallas técnicas. Los prometo que la siguiente clase trataré de arreglarlo. Si no, pues me voy a otra casa. Ok, gracias, profe. Hasta luego. A ustedes. Cualquier duda, mándenme correo, ¿ok? Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, profe. Y ahí, gracias por activar la campanita. Cuídense. Bye, buenas noches. Gracias, profe. A ustedes. Gracias a ustedes. Bye.